Un anciano de 70 años de edad, identificado como Arnoldo Jorge Barrientos Ruiz, es la persona que dio muerte a Luis Fernando Cárcamo Cárdenas, de 52 años, el pasado martes 28 en horas de la tarde, luego de estar bebiendo en su casa habitación del sector Cancha Barrancas en Mirasol. Los hechos se suscitaron cuando el homicida se trenzó en una discusión por rencillas anteriores, donde el victimario toma un fierro golpeando certeramente en el cráneo a su amigo, el cual cayó muerto en el mismo lugar. Así fue. Descrito por la Policía de Investigaciones. Claro, la dinámica había sido esa: habían estado consumiendo bebida alcohólica durante varias horas de, durante la noche, y eh, como le digo en un momento, debido a su estado de intemperancia en que se encontraban, se, se recuerda de este episodio anterior. Le provoca oh, eh, un momento de ofuscación, razón por la cual toma el, el fierro y lo agrede en la cabeza. En primera instancia, el victimario había declarado como testigo, señalando que había visto al hombre muerto bebiendo con un tercero. Sin embargo, cayó en una serie de contradicciones, terminando por admitir que había sido él el autor de la muerte de Cárcamo Cárdenas. El autor de este delito es el dueño de casa de donde se produjo el mismo hecho. Eh que eh, vale decir el, el abuelo de 70 años que en su, en su oportunidad prestó declaración como testigo la verdad que en su momento él como dije anteriormente declaró como testigo pero eh, negó su participación y eh, se excusó de, de que no estuvo en el momento del, de los hechos no obstante a ello y gracias al trabajo que se realizó por parte de los investigadores se logró establecer de que efectivamente esta persona estuvo en el momento del ataque y se logró obtener una declaración de un vecino. ¿Por qué lo mató? No, no sé, estaba curado. Estaba curado, papito. ¿Estaba curado? Sí, estaba curado. ¿Está arrepentido, no? Sí, eh, está arrepentido, ¿Sí? porque lo tenía que haber hecho. El hombre fue conducido en un carro policial de la PDI hasta el centro de justicia, donde será formalizado por el delito de homicidio en contra de Luis Fernando Cárcamo Cárdenas.